Un cordial saludo para todos ustedes, muy buen día, un saludo fraternal de hermandad para todos ustedes, mis queridos amigos, seguidores de este extraordinario canal Plantas Sagradas y sus propiedades curativas. Nuevamente traigo para ilustrarles a cada uno de ustedes un extraordinario árbol que ya lo he hecho en otro de mis videos, pero el día de hoy vamos a hablar un poco más amplio en relación al maravilloso árbol, árbol mágico, que tiene grandes propiedades medicinales, grandes propiedades curativas, y quiero referirme, como ustedes lo pueden estar viendo, al maravilloso árbol del guásimo, guazuma, guacima o aquiche. Este poderoso árbol antiguo, ancestral, realmente contiene grandes propiedades medicinales, grandes propiedades curativas, y todas sus propiedades medicinales y curativas, pues de hecho nosotros la vamos a saber aprovechar para numerosos problemas de salud que usted pueda estar padeciendo, o cualquier familiar tuyo, amigo, vecino, al cual tú puedas recomendarle el uso de la corteza, las hojas y las semillas de este maravilloso árbol. Hay que tener en cuenta que ya se sabe que al utilizar nosotros la infusión de este árbol, el cocimiento y a manera de infusión de la corteza del árbol del guásimo, este maravilloso árbol, mire, quiero pues ante todo mostrarles su corteza. Observen ustedes, uno toma una parte de esta corteza del guásimo y la podemos utilizar nosotros realmente en un cocimiento breve de unos 3 a 5 minutos, o también se puede hacer en infusiones, y realmente se sabe la comprobación en numerosos problemas de salud, dentro de ellas la famosa malaria que se recoge especialmente en la selva, ¿no? Especialmente ustedes saben que a muchas personas que viven en la selva, que viven en la montaña, que viven pues en lugares inhóspitos donde son más propensos a poder recibir que se les pegue la malaria, y por ende pues esto trae otro tipo de complicaciones. Los pacientes que sufren la sífilis, aquel problema sifilítico, aquel problema relacionado con el treponema, relacionado pues realmente con este tipo de patógeno que entra a afectar y a desarrollar otras consecuencias bastante complejas y difíciles. La sífilis, cuando se toma la corteza en infusión o el cocimiento, va a generar